porque desde ayer se ha sumado a la defensa del comisario detenido Maciel en Corrientes por el caso Loan. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Gustavo? Todo bien, buen día. Bien, gracias. Gracias por atendernos. Bueno, usted siempre escapándole a los temas y a las causas fáciles, ¿no? Porque la verdad que es un embrollo tremendo este caso Loan, un chiquito de 5 años, 25 días, donde se acumulan, parece, mentiras tras mentiras y todo está en el barro. Bueno, esta es una investigación en cuanto a la desaparición de Loan fracasada, de punta a punta, mal iniciada, mal llevada, con personas que, como siempre venía diciendo, todos van a mentir, nadie dice la verdad. En el marco de esa investigación está nuestro defendido, que es el comisario Maciel, al cual se le imputa ya en este momento el encubrimiento agravado por el hecho precedente en su condición de policía y por la muerte de un menor. Una calificación que, si bien no es leve, la va a sortear bien positivamente cuando se presente a ampliar su declaración indagante. Ayer estuvo el doctor Díaz Sorena con él en el penal de Salta, donde se encuentra privado de su libertad y firmó su designación, la cual hemos presentado en la fecha virtualmente ante el juzgado federal y donde solicitamos que se le autorice a prestar su ampliación indagatoria en forma presencial. Después, claro, ¿por qué es esto? Lo de forma presencial. Y esperamos que pueda sortear uno a uno muchos de los comentarios que se vierten públicamente y la poca prueba seria acumulada al sumario. Así que realmente que en el momento en que pueda ampliar, creo que mucho de su situación va a mejorar. Él declaró en su momento frente a quién. En su momento, para mí equivocadamente, tomó la opción constitucional de no prestar declaración. Ah, no prestó declaración. Por lo tanto, para mí fue un grave error, porque frente a ese tipo de hechos, de la verdad, en su posición de garante, que es de policía, él tendría que haber declarado más, conociendo y teniendo la información que él detenta, y habiéndole pedido a él en las primeras horas, habiendo sido el propio comisario Maciel el que le solicitó al doctor Castillo, fiscal de la causa, a las 72 horas la detención de la Udalina, detención que se confirma después, 8 días después, ante la justicia federal. O sea que ya había, él tenía un norte investigativo con respecto a lo que está sucediendo hoy. Doctor, Ariel Sack te saluda, buen día. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Bien, acaba de decir la información que el comisario detenta. ¿De qué estamos hablando? Bueno, lo que yo puedo develar, en el marco del secreto de sumario, el comisario trabajaba en investigación con propios actos, algunos dirigidos por el doctor Castillo, y sobre todo la presencia de un vaquiano, que es el que indica la investigación de algunas circunstancias que podían rodear a esta desaparición de Loan. El aporte de ese vaquiano con ese nombre, llamado telefónico que está registrado en su teléfono celular que el comisario detenta de hace 18 años, y que está aportado a la investigación, y que bastaba con analizar mucho de ese teléfono para poder avanzar. Bueno, creemos que ese aporte echa a luz algunas cuestiones que tienen que ver con el marco de desaparición. Tengo que ser muy cuidadoso, porque estamos ante el secreto de sumario, ante una investigación que se nutre y se contamina de diferentes hechos. El comisario Maciel tiene mucha información para aportar, eso sí. Al principio dijo, todos van a mentir a esta causa. Yo lo vengo diciendo desde el primer día, inclusive cuando era parte, por mi experiencia y por la forma que se relataba y se aportaba, me daba cuenta que, bueno, usted tiene varias versiones. Hay quien dice, de hecho, la investigación, yo diría la doble investigación, no hay doble investigación, pero la doble investigación es la ordinaria. Convengamos que esta investigación arrancó por el abandono de personas. Hoy fuimos del abandono de personas a la trata, de la trata al accidente, del accidente a la posibilidad de un autor individual, que es lo que yo sostengo. Bueno, evidentemente la investigación está sin rumbo. En ese marco se le ha aportado, para mí esta señora Dolina, en todo momento fue mentira la causa. En todo momento. Para usted miente, como para el doctor Burlando, que dice que da miente, o como la hija. Yo, bueno, el día domingo presenciamos, fuimos todos testigos de un hecho donde supuestamente alguien había sufrido una amenaza de muerte. Todos creímos que se estaba conmocionando, y cuando prestó declaración ante la jueza federal, la cual abrió su juzgado para recuperárselo, la declaración en el marco fue prácticamente otra. Uh-huh. Usted dijo recién que tiene la hipótesis del actor individual. Desde el comienzo, yo sostengo
por mi experiencia, por mi percepción, que Logan en este momento está siendo víctima del accionar. Vamos a ver, en el peor escenario, el domingo escuchamos una abogada a última hora decir que asegurado, ojalá y que sea cierto y que se pueda corroborar, que Logan está con vida y hacemos fuerza para que Logan sea alzado en las próximas horas, dijo el día domingo. Bueno, esa abogada tendría que prestarse al juzgado, presentarse y decir cómo sabe eso, cómo lo detiene y qué información tiene. Una letrada, aparte lo dijo entre los medios, entre todos. Yo entiendo que esta acción es la acción de un actor individual con una línea de cobertura, ya venés familiares, amigos, gente que lo rodea. No creo, en Argentina hay trata, se lo puedo asegurar, yo he actuado 7 causas de trata al día de hoy. Pero me parece que ahora estamos frente al hecho de trata. Por lo menos en la concepción que nos da la Convención de Palermo, no veo estructura de trata. Puede haber apropiación indebida, puede haber una suerte de secuestro con los peores fines, pero no veo estructura de trata. Ahora, doctor, con lo que hay en el expediente y con los involucrados en la causa, entiendo que usted le está apuntando directamente a Benítez, al marido de la Udelina. Yo estoy orientando la investigación a todos quienes estuvieron cercanos a Logan. Logan estaba en una reunión familiar y a los 600 metros, por decirlo de alguna manera, para no invadir el secreto de la investigación, desaparece. Llevarse un niño de 5 años lo tiene que llevarse un conocido. Evidentemente era conocido. Era conocido de él. A partir de allí, bueno, tenemos todas las hipótesis de trabajo. Yo no descarto ninguna. Para mí se robustece la del autor individual. Bueno, después tenemos, fíjese, Daniel, usted tiene mucha experiencia. Las cuestiones periciales, pasamos de las pruebas odoríficas con un 100% de presencia del menor, de Logan, en uno de los vehículos, pasamos a las pruebas de luminol, que primero eran negativos, después eran positivos. Ayer se nos informa de una famosa prueba que podía ser un rastro de sangre en una de las cubiertas del vehículo. Bueno, a mí me parece que todo este zigzagueo probatorio o pericial habla de la mala investigación que se está llevando a cabo y de algún interés, ¿no? Ustedes... Bueno, ni hablar de la conducta del gobernador de la provincia, que prácticamente en un Twitter nos habla de esclarecimiento del hecho o avala tal o cual investigación o tal dicho de tal persona, y esa persona que en su momento se presenta a declarar una denuncia de amenaza hoy termina detenida. Y bueno, pero ahí es donde, doctor Pierri, usted ahí lo está marcando. El poder político que se mete con el gobernador. Totalmente. Sí, claro. El poder judicial con un fiscal o fiscales que no han hecho bien la labor, usted lo acaba de decir. Está el comisario detenido. Entonces uno dice, ¿qué es lo que tapan? Poder político, el poder policial y la justicia. ¿Qué tapan? Bueno, primero que se tapa es una justicia que investiga mal, un ineficiente Estado, donde las instituciones están prácticamente en crisis, para mí al borde de la intervención. Por mucho menos en una provincia hace más de 30 años, en el caso de Catamarca, se interviene una provincia, por mucho menos en el caso de María Soledad. Acá, cuando ustedes ven la gente marcha porque no les cree, o la gente se encuentra indefensa y teme que el futuro acto de sociedad sean ellos víctimas de estos hechos. Pero esto, de ahí hablar de trata falta mucho. Hay un sistema que no funciona, que es un sistema feudal que arrasa con instituciones y garantías. Está claro. Y una justicia que no funciona para ningún lado. Una justicia es un servicio de justicia. ¿Y usted estuvo cara a cara con Maciel? Como yo no estuve, mis abogados ayer estuvo en una larga entrevista de 8 a 2 de la tarde. En el penal viajó el doctor Díaz Azorena. Sí he hablado directamente con él en más de 6 oportunidades telefónicamente. ¿Y para cuándo van a pedir la que amplíe? Ya la pedimos. Virtualmente la pedimos hoy, es feriado. Se va a proveer seguramente en el día de mañana. Y quiero hacer hincapié en esto, resaltar. Nos hemos enterado que algunos de los imputados han solicitado ampliar su declaración indagatoria y se les responde, o se les provee, o se les despacha, que la misma les va a ser receptada en forma escrita, cosa que nos sorprende. La indagatoria es un acto de defensa y la ampliación de indagatoria es un acto primario de defensa. Por obvio. Lo tanto, entendemos que no puede ser receptada pero además, por escrita. Pero además, frente a la urgencia de encontrar a Loan, ¿cómo van a estar demorando? Tendrían que ya tomarle hoy la declaración. A todos. Claro. Absolutamente, a todos aquellos que quieran declarar y que puedan aportar, por eso entendemos
que Maciel, más allá de la situación procesal, puede hacer un aporte investigativo de trascendencia. Después se verá las responsabilidades, cómo evoluciona, inclusive si hay responsabilidades objetivas técnicas en la fiscalía anterior, hay que avanzar en la investigación, pero cuidado, que hay gente que tiene interés y desvía la investigación. Por eso las hipótesis deben ser investigadas todas, absolutamente todas, pero hay que avanzar mucho más. Sí, totalmente. Bueno, gracias, doctor, que tenga buen día. A ustedes, buen día, saludos. El doctor Miguel Ángel Pierri, que se suma entonces ahora al caso Loan, a la defensa del comisario detenido Maciel.